En el Piedemonte, que conecta la zona andina con la llanura del Pacífico, se ubican los municipios de Mayama y Ricaurte. Mayama, asentado en la cordillera occidental, en la porción más cercana a la zona andina, dispone de un hermoso paisaje que comienza en el volcán Azufral a 4.070 metros de altura. El volcán alberga tres lagunas, la Negra, la Blanca y sobre el mismo cráter, la más hermosa, la Laguna Verde, con sus burbujeantes aguas. El volcán por su belleza, por la flora y la fauna que contiene, lo mismo que por los ríos y quebradas que allí nacen, fue declarado reserva natural. Continuando por la carretera que va al mar, se encuentra la pintoresca vereda de Chambú, cuya notoriedad se debe, entre otras razones, a la novela homónima del escritor Guillermo Edmundo Chávez y al hermoso bambuco del mismo nombre del compositor Luis E. Nieto. Unos cuantos kilómetros más abajo, encontramos la Nariz del Diablo, que hasta antes de la ampliación de la carretera, causaba físico temor a conductores y pasajeros, tanto por la estrechez como por su profundo abismo. En el volcán nacen varios ríos y quebradas. Uno de los principales es el Río Verde, que en territorio de Mayama se denomina Guabo, y a partir de Chucunés toma el nombre de Huiza, hasta desembocar en el río Mira. Pegado al Azufral, encontramos el cerro Hualcalá, cuya cima es adornada por una forma geológica caprichosa, denominada el Dedo de Dios. En sus entrañas aún alberga cantidades de oro y otros metales importantes que nada han contribuido al bienestar de sus habitantes. Las minas en cierto punto casi así no ha habido provecho para la gente, sino pues eso es para los que trabajan, ¿no? Aquí trabajó mucho tiempo un señor, la mina del Porvenir, un señor Jorge Rosero Pastrana. Y por allá en El Verde trabajó mucho tiempo un señor, un doctor, Javier Pérez. El Dorado, la Victoria, han trabajado mucho, señores Paz, todo eso, pero no han acomodado ni los caminos. Al frente del Hualcalá se ubica el páramo de Pueblo Viejo, páramo de belleza singular. Allí, sus espléndidos amaneceres son un regalo de paz, de ensoñación. Es también una especie del balcón para mirar la vertiente del Pacífico. La vegetación es bastante baja. Las rosetas conformadas por túpidas florecillas son una especie de esponja o colchón de agua. De ahí la importancia de su preservación. La vegetación predominante es de pajonales y frailejones. En las partes bajas existen flores de variados y vivos colores. También hay pequeños frutos que sirven de alimento a la fauna silvestre. Por los profundos cañones, formados en estas inmensas montañas, corren aguas cristalinas
que nutren los ríos de la región. Uno de ellos es el denominado Pueblo Viejo. Nos encontramos en el resguardo El Gran Mayama, en una de sus parcialidades importantes, que es la parcialidad de Pueblo Viejo. Dentro de esta parcialidad encontramos su centro educativo y dentro de sus predios a petroglifos más importantes, la Piedra de la Cuadratura. Con los estudiantes del Centro Educativo de Pueblo Viejo se ha construido con chacla, barro y techo de paja, construido de forma circular como lo hacían nuestros ancestros pastos. En la actualidad se utiliza para la realización de ceremonias o rituales. También encontramos esta piedra, la cual es utilizada como referente astronómico, y junto a ella encontramos lo que nuestros ancestros quisieron representar a todas las comunidades, principalmente la unidad, la dualidad, la tridimensionalidad, 1, 2, 3, y la cuadratura en el territorio, la autoridad, la autonomía y la interculturalidad. En las afueras de Piedra Ancha también existe otro petroglifo, ubicado en la parcialidad de El Arco. Este petroglifo es la representación de la delimitación geográfica del territorio El Gran Mayama, en el cual encontramos unas grafías, las cuales representan los cultivos que realizaban nuestros antepasados. De igual manera, hay unos cuadros, unos círculos, los cuales son las parcialidades y algunas ubicaciones específicas de algunas familias. Encontramos también los caminos, como también encontramos la parte principal de los ríos. Aquí ubicamos la parte de arriba, de las parcialidades de arriba, la parte del centro y la parte de abajo, que está representando la cosmovisión del pueblo pasto y especialmente la mayamense. En 1991, gracias a la constitución de este año, los indígenas fueron tomados como ciudadanos colombianos, al igual que la población afro. Para los cabildos y los resguardos, la constitución de 1991 fue primordial, ya que fueron considerados entes territoriales, los cuales, pues, a través de proyectos, pudieron también ejercer su autonomía, su autoridad dentro del mismo territorio con recursos del Estado. El municipio de Mayama tiene una población cercana a los 15.000 habitantes, de los cuales un alto número son indígenas, pertenecientes al resguardo Gran Mayama. La cabecera municipal, Piedra Ancha, es una apacible población, paso obligado entre las ciudades de Pasto y Tumaco. En épocas pasadas, aquí comenzaban las temporadas de veraneo de las familias procedentes de la sierra. El nombre de Piedra Ancha se deriva de la existencia de una enorme roca a orillas del río Guabo. A más de este atractivo, en las cercanías del casco urbano, se encuentra una hermosa cascada, conocida popularmente como La Chorrera. El agua cristalina, que discurre por enormes lajas, forma la quebrada Chalá. Esa institución nació del deseo de la pobreza, pero de las grandes aspiraciones de nuestras gentes. Un día preocupados porque en el municipio únicamente habían dos escuelitas, una de varones y una de niñas, se agruparon unas personas de este municipio y conformaron una cooperativa,
Cooperativa Especializada de Educación Piedra Ancha, así se llamaba. Y ellos crearon un colegio en ese entonces, por allá en el año de 1972. El desarrollo de la institución ha sido un tanto lento, pero muy significativo. Inicialmente no tenía una sede, estaba en casas prestadas hasta que se municipalizó. La institución cuenta con todos los niveles, completa, desde preescolar hasta el grado 11, y adicionalmente en la resolución de fusión tenemos 11 escuelitas asociadas. Tenemos actualmente unos 590 estudiantes, 450 aquí en el bachillerato y 140 en la sede primaria. Al pie del Hualcalá se ubica la vereda de Uspuer. La mayoría de los habitantes son indígenas. A ver, yo pues me acuerdo desde por ahí del 1963, ¿no? Que aquí había un cabildo, pero pues estaba como mal organizado. Todos los cabildos siempre han tenido sus bajezas, digámoslo así. Falto de líderes, falto de pensamientos, malas ideas. Siempre corregidos por las políticas casi, porque los políticos siempre hablaban como raro y la gente, los indígenas, no les creían. Después nos reunimos entre indígenas a buscar los derechos, la autonomía que de pronto se nos había perdido, y reclamar las tierras que estaban mal ocupadas o mal vendidas. La institución surge por iniciativa del Cabildo Indígena. Son ellos los que desde el Cabildo financia, contrata los docentes inicialmente. Hemos avanzado bastante, porque inicialmente el colegio inició en un salón de la Casa de Cabildo, acá mismo en la localidad. Posteriormente trabajamos en el Salón de la Capilla, también prestado. Hay nueve docentes de aula, mi persona como docente administrativo directivo. Los estudiantes desde el grado preescolar hasta el undécimo. Se optó porque quede agroambiental, porque está situado en un lugar estratégico, estratégico desde el sentido de los recursos naturales, como el agua, los cerros, quizá las minas, el mismo clima, muy cerca a los páramos. Aquí hemos desarrollado actividades como agricultura limpia. Significa la agricultura limpia en la recuperación de las semillas ancestrales. En esa institución estamos trabajando y rescatando los juegos tradicionales, como es el cucurubá, las habas asadas, el cuspe, entre otros juegos. Acá, Fernanda, y acá. Seis habas, de un lado color blanco y de otro color negro. El color negro es el punto más alto. Así. Bueno, el juego se trata. Es el cuspe. El método de jugar es enrollarlo y lanzarlo y a darle más fuerte para que sobreviva. He mirado un progreso bastante significativo, ¿no? Porque cuando yo me acuerdo, desde que yo me acuerdo, pues esto era, tenía una carretera destapada, la mayoría de casas eran de hoja, de hoja de bijao, llamamos aquí hoja de caña, cubiertas incluso con esterillas de guadúa. Hoy miramos que todo eso ha cambiado, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó ese cambio en San Miguel? Prácticamente podemos decir desde que apareció la carretera pavimentada Pasto Tumaco, en el año 1980 aproximadamente. Desde eso acá se ha venido transformando, ha venido cambiando, y San Miguel es hoy, pues ya lo miramos en un aspecto totalmente distinto, ¿no?, a como era años anteriores.